de semana ahí. Thank you.
Hoy día 10 de agosto acá cumpliendo tu cargo, joven Jordan Flores. Feliz de reencontrarnos con la familia Yacuacina, feliz de poder encontrarnos con toda la gente de este pueblo maravilloso y sobre todo vivir la costumbre, la tradición y festejar al mártir San Lorenzo. Espero que siempre nos bendiga de regreso a nuestras casas, a nuestros labores, y que en una próxima fiesta podamos disfrutar siempre de estar en familia y gozar de este pueblo maravilloso. Jordan, ¿qué tal la experiencia de hoy día de estar cumpliendo tu labor? ¿Cómo te pareció atender a cuántas mesas más o menos se atendió? Bueno, en realidad ya es prácticamente la tercera vez que estoy pasando el cargo acá con mi tía Nilda Dávila Rodríguez. Es maravilloso, es confortante, porque de alguna u otra forma eso te acerca a lo que han vivido tus abuelos, bisabuelos y todo este hermoso pueblo. Bien, Mago, entonces siempre con la comunidad campesina de Yacuaz. Por supuesto. Así que, con la rojo y blanco, por siempre. Gracias. Maguito, gracias. A ver, vamos a seguir por acá. Acá están. Bueno, hoy día 10 de agosto nos encontramos acá en el local de la comunidad campesina de Yacuaz, acá con mi prima Carol Sedano Dávila. A ver, le vamos a preguntar qué tal la experiencia luego de haber, bueno, aún están concluyendo de servir las últimas mesas, pero qué tal, Carito, primera vez creo que estás acá cumpliendo la labor del almuerzo el día de hoy, ¿no? Sí, la verdad que todo muy bonito, bastante cansado, la verdad, pero luego con mucho gusto porque esa representación de mi abuelo y mis tías. ¿Y qué tal la experiencia acá, o sea, con el público quinteño, con el público bonito, lorenzano, los invitados, los visitantes? ¿Qué te muy pareció? Bonito. La verdad, yo también regreso al pueblo después de 12 años y todo muy bonito, me agrada la gente, bueno, todos compartiendo, dándonos la mano, apoyándonos de alguna u otra manera. Bueno, qué bueno, Carita, así que hoy día estuviste haciendo la labor de ajicera. Y bueno, siempre arriba la comunidad campesina de Yacuaz. Arriba Yacuaz, con el abuelo. Bueno, seguimos acá el día de hoy, 10 de agosto 2022, acá con Katy Fabián Dávila, Ángel Ardiles. Bueno, acá vamos a hacerle unas cuantas preguntitas. A ver, Ángel, ¿qué te pareció? Creo que es tu primera vez que estás por acá. Y bueno, ya se está cumpliendo con lo que es el almuerzo, ¿no? Del día de hoy de la familia Dávila. ¿Qué experiencia acá por estas tierras quinteñas? Bueno, para empezar, la llegada
día de ayer que cuando llegué, todo muy bonito, el lugar también es hermoso, la naturaleza, el recibimiento de la gente también muy bueno. Y el día de hoy, ni que hablar con el desayuno, con el almuerzo, que ha dado la familia Dávila, excelente, todo muy bien. Y hasta la música, todo excelente, todo. Recomiendo que vengan a Borchiri San Lorenzo de Quintilla, vengan a divertirse. No, qué bueno que tengas esa experiencia, la verdad, porque es para ser tu primera vez, bueno, San Lorenzo siempre tiene esa hospitalidad y qué bueno que vivas eso. Y creo que te pareció hoy día atendiendo acá en el grupo a la gente, a las personas que vienen a comer. Bueno, la gente, no puedo generalizar a todos, pero ha sido una buena atención, ¿no? Con respecto a los que han dado el almuerzo. Un poquito de desorden con los invitados, pero todo muy rico. El almuerzo, la entrada, todo, todo, el fondo, todo. Es más, me hicieron hasta de seguridad. Bien, hoy ya hiciste la función de seguridad. Bueno, acá con Katy, Fabián, Dávila también, a ver qué, Katy, ¿qué te pareció? También estuviste hoy día apoyando decididamente el grupo de la tía Nilda, de la familia Dávila, hoy día 10 de agosto. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, regresando después de unos años acá al pueblo, a la fiesta, apoyar acá a la tía Nilda. Bueno, de repente hoy día no hemos trabajado tanto como otros años, pero hemos estado acá tratando de colaborar, acá con la familia, con el grupo que le tocaba dar el almuerzo hoy día 10 de agosto para que todo salga de la mejor manera. Bueno, Katy, Ángel, muchas gracias y continuamos nosotros con las grabaciones. Gracias. Seguimos acá la entrevista acá con los que están pasando su cargo el día de hoy, 10 de agosto de 2022. Aquí nos encontramos con la comunera, mi tía Nilda Dávila Rodríguez. Tía, ¿qué tal la experiencia luego de estar pasando tu cargo ya creo que varios años, varias fiestas patronales? ¿Qué tal, cómo notaste, qué tal la atención con el público quinteño, guayacocino, bueno, en general? Pues bien, mira, después de tanto tiempo, después de 7 años, está muy bonito, ¿no? Como si fuera nuevo, pero es bonito porque está el ambiente, la música, la banda, nuestra costumbre, es muy bonito. La verdad, se pasa trabajo, pero con gusto, con ganas. Sí, acá en mi grupo estamos trabajando hace 2 días, pero todos están encabezados por Víctor Nolasco, por Víctor Rivera Nolasco, por Gabriel Rivera, Nil Nolasco, Rómulo Villa, Víctor Rivera, Carmen Nolasco y mi persona, con mucha tranquilidad y como es la costumbre, ¿no? Cumpliendo como debe ser, conservando nuestra costumbre, como nos ha dejado nuestros padres. Yo creo que es muy bonito, al menos recordar. A mi papá le encantaría, él estaría feliz. Es conservar lo nuestro. Hay que incentivar a los jóvenes que aprenden nuestra danza, nuestra cultura, que se conozcan en todo, no solo en Perú, que salga fuera del Perú, porque eso es lo más bonito que tenemos en San Lorenzo. Por ejemplo, converso con vecinos de países y dicen, no, en dos pueblos vecinos no hacen comer a todos. Acá se sirve la comida con mucha atención a todas las personas hasta donde alcanza. Pero está muy bonito, al menos la orquesta, toda la mañana nos acompañó acá la singa, la orquesta y todos los participantes, ¿no? Está cumpliendo, mi grupo está cumpliendo todos sus cargos, como debe ser. Son jóvenes nuevos, son personas que pasan por primera vez, la directiva está integrada por comuneros jóvenes, pero todos están a la altura de los comuneros antiguos. ¿Qué más? Agradecer al público, a la comunidad que nos cede local, y que se repita puede cada 5 años como siempre, ¿no? Muy bonito, gracias. Creo que mencionaste a todos los integrantes de este grupo y eso es lo justo y lo correcto. Y lo otro, como dices, esta fiesta o esta costumbre también sirve para revalorar, para poder mantener la costumbre, las danzas, promover lo que es lo nuestro, lo de San Lorenzo y Quinti, tratar de llegar a otros lugares, como dices, para atender quizás. A veces hay mucha gente que quiere entrar, pero se le atiende a todos en la medida en que tengan un poquito de paciencia. Sí, sí, hay para todos. Es la idea, ¿no? En San Lorenzo de Quinti se hace comer siempre, a todos. Siempre ha sido así desde que yo me di cuenta de uso de razón. Siempre ha sido así y ahora conservamos. Claro, se aglomeran un poquito, pero todos bonitos. Solamente encontrará su chelita.
A Chelita sí le cuesta, pues después todo de gratis, la comida, el baile, ya la corrida, los bailes, sí ya le cuesta su trajita. Sí, pero la gente entiende, ya saben cómo es, y mira, ordenadito así su cola y entra. Sí, esa parte, yo le agradezco al público que entienda también. Bueno, sí, ya estamos, ya está concluyendo justamente, acá ya está lavando la bandeja. Ya está, ¿cuántas mesas aproximadamente se atendió hoy día? En este local, habrá entrado 8 mesas porque se ha atendido en 2 salones. Cuando se atiende en este salón grande, entra 10 o 12 mesas, pero ahora ha entrado en 2. 8 o 9 mesas, no tuve exactitud, ¿no? Bueno, aproximadamente 8 mesas, aquí ya están sirviendo ya 8 mesas en 2 salones. Y en el patio, así como ahorita estás comiendo la banda, la orquesta, la comida en el patio. Bueno, acá podemos ver que es el salón principal de la comunidad. Acá en la parte izquierda dice ahí, se le ha atendido a los cajueleros, levanderos. Y bueno, en el patio también se le atendió. Acá se puede ver la cabeza del toro, que hoy día, por cierto, estaba muy suavecita la carne, la verdad, tiernito. La bandera de la comunidad campesina de Yacuás, la bandera del Tahuantinsuyo y la bandera del Perú, y un cielo serrano muy bonito, un clima muy acogedor. Y bueno, ya, tía, a ver, tus últimas palabras ya para poder terminar esta entrevista. Nada más me queda agradecer a este público que ha concurrido al almuerzo, un público, como digo, educado, han sabido esperar. Han esperado el turno, esperado un poquito, todos han comido. Ya tranquilo, sin hacer aglomeraciones. Y eso es lo bonito, que aprendan así, que acá se siente, pero con paciencia. Sí, ese creo que es la idea, que todos, que no haya aglomeración. Claro. Todos pueden comer, pero sí, que no haya aglomeración. Claro. Bueno, ya, tía, gracias. Gracias. A ver, vamos a ver, entrar a la cocina el día de hoy. Acá todavía siguen sirviendo el almuerzo. De la mañana sirviendo el almuerzo. ¿Cuántas mesas aproximadamente han? Ya vamos por 10 ya. 10, ¿no? Bueno, acá siguen sirviendo. Acá las manos muy ágiles. Acá está, se ha servido 3 platos, ¿no? Lo que es la sopa, el segundo y el postre. La carne ha sido muy, muy suavecita, tiernita. Acá se puede ver la olla. La olla de sopa. Aquí está el fogón que ha quedado acá. Bueno, acá todo el grupo del día, almuerzo del día 10 de agosto 2022, acá en la villa de San Lorenzo de Quinto. Bueno, acá vamos a pasar a lo que es el área de la lavandería. Acá las señoras están cumpliendo su labor. Están muy acostumbradas, están cumpliendo, lavando muchos, pero muchos platos para poder atender a la gente. Es la verdad que mucho esfuerzo, pero cumpliendo su labor en favor del mártir San Lorenzo. Acá continúan las personas lavando, acá la parte de la base, se puede decir. Es así como atienden en San Lorenzo de Quinti a todos los invitados. Acá siguen atendiendo. En la parte de acá podemos ver la orquesta típica de Jaguar Quinti. Thank you.
Una, dos. Ya. Bueno, ya estamos concluyendo acá el almuerzo del día 10 de agosto 2022, acá con el profesor Cristian, luego de haber cumplido sus labores acá con el almuerzo del día de hoy. Cristian, ¿qué tales impresiones de esta fecha especial acá en San Lorenzo? Queridos amigos, muy buenas tardes. Acabamos de culminar el almuerzo, después de dar el almuerzo tradicional el 10 de agosto, el día central en la fiesta del Mártir San Lorenzo. Estamos muy contentos porque toda la gente ha podido degustar los platos típicos de aquí de San Lorenzo. Y la verdad que esta tradición, y es así esperar, hemos esperado 2 años por esta pandemia para poder celebrar. Y esperemos pues que la gente se sienta contenta con la acogida de la comunidad, que todos los... se preocupa para que todos se puedan ir contentos. Ahora la fiesta continúa, recién es el primer día. Tenemos varios días más para seguir disfrutando de esta fiesta tradicional. Bien, bien, Cristian. Entonces, muchas gracias por tus palabras. Vamos a continuar acá con la grabación. Gracias. Thank you.
Señores presentes, señoritas, jóvenes, comuneros, comuneras, jóvenes, en estos instantes suplico su atención. Dentro de la programación de nuestra festividad se ha consignado la colocación de la primera piedra del nuevo local comunal de nuestra comunidad acá en Suyopampa. Está diseñado para un mini coliseo con un complejo para distintas actividades culturales, sociales, deportivas, de tal forma que pudiera ser techado, un local que no existe todavía en nuestra localidad y que verdaderamente sí lo necesitamos, San Lorenzo lo necesita. Quisiéramos hacer un baile social, no hay lugar adecuado, hay que ir al estadio. Nosotros pensamos que la comunidad, como siempre, ha estado en primera línea, podría ser un local tal como lo soñamos. Una muestra de nuestra pujanza, de nuestro esfuerzo, es el faraónico ruedo taurino, que se comenzó en el año 83, se inauguró ese año. Así como hoy nos estamos reuniendo, yo creo que con esa fuerza, con ese espíritu yacuacino y con el apoyo de más personalidades y personas y comunidades, podemos hacer realidad este nuevo local, un complejo deportivo, cultural, social, que tanto lo necesita San Lorenzo, porque debe estar al servicio del pueblo. En ese sentido vamos a hacer esta actividad. Yo quisiera llamar en primer orden a los señores cajueleros que nos acompañen acá al donde está el trípode para hacer este simbólico acto de la colocación de la primera piedra. A ver, los señores cajueleras, cajueleros, por favor. De igual forma, quisiéramos que nos honre con su presencia en este acto al presidente de la Asociación Yacuás, el señor Didi Villa, juntamente con los señores cajueleros, por favor, acercarse al trípode para hacer este acto simbólico de la colocación de la primera piedra, que va a ser el inicio de este nuevo complejo que hoy día lo estamos iniciando, porque hemos quedado el día 14, se va a hacer la cuenta de todo lo que se ha ganado en esta festividad, inmediatamente se va a iniciar el trabajo. También les comunico a ustedes que todos los fondos que se logren, hasta el último centavo, van a ser destinados a este local. La comunidad ha acordado que no ingrese a la caja la comunidad, de tal forma que antes que se inicie el calfón se debe formar un comité de obras, un comité de obras integrado por toda la familia yacuacina, representantes de la comunidad, representantes de los señores cajueleros, representantes de los lemanderos, de la asociación Yacuás y del comité de damas, de tal forma que sea un comité de amplia base y con una estricta fiscalización. Señores, señores, entonces vamos a tener como padrinos, ¿no?, de esta simbólica a los señores cajueleros, a las cajueleras y al señor Didi. Quisiéramos dejar en el uso de la palabra a Didi, que es una persona muy entusiasta, nos ha apoyado hoy, con mucho esfuerzo, con dedicación, para hacer realidad esta fiesta. Y para nosotros es un honor que esté presente en este momento. Gracias, señor presidente. Señor presidente de la comunidad campesina Yacuás, respetable concurrencia, buenas tardes. En este magno día, para la familia yacuacina y el distrito de San Lorenzo de Quindi, me cabe el honor excepcional y me complace de sobremanera pronunciarme en nombre de la Asociación Yacuás Pacientes en Lima. Ante todo,
quisiera dar infinitas gracias a nuestro divino creador y a mis compañeros yacuacinos, quienes han tenido la gentileza de elegirme padrino de este acto tan significativa resonancia. Hoy, 10 de agosto, cumplimos un aniversario más de la fundación de nuestro pueblo prodigioso. Son 446 años que tenemos de fundación. Evidentemente, amerita recordar muchas cosas, pero quisiéramos ver con mayor detenimiento o énfasis las obras que nos han legado con mucho esfuerzo nuestros antecesores. Pues, sinceramente, anteriormente, nuestros padres se han sacrificado grandemente porque la ayuda del Estado era muy limitada y no había herramientas, máquinas tan sofisticadas como ahora. O sea, los trabajos se hacían con lámpara, barreta, pico, ¿no? Entonces era muy difícil, ¿no? De ahí que va mi respeto, mi admiración, mi gratitud a todos los hombres y mujeres que trabajaron en nuestro pueblo. Pues nosotros los hijos debemos seguir el mismo camino del trabajo y del progreso. En tal sentido, el día de hoy vamos a dar inicio a este acto. Espero que sea preludio para ejecutar y culminar esta obra que todos los anhelamos. Como dice, este debe ser un amplio local de multiusos, donde será escenario de acontecimientos importantes, no solamente para Yacuás, sino para San Lorenzo de Quinte. Pues quisiera exhortar a los presentes que también tenga bien sumarnos. Nosotros los yacuacinos, como se dice vulgarmente, somos buen pobre. Recibimos de un sol hasta un millón de soles. Pero no solamente voy a limitarme a pedir que den, sino que también yo mismo tengo que hacerme presente. Entonces, en esta ocasión, a nombre de la Asociación Yacuás Residentes en Lima, vamos a donar la suma de 5.000 soles. Espérense. Esposa, no puedo soslayar este importante acontecimiento, también voy a hacer la donación de 1.000 soles. Señores, gracias por su atención. Gracias. Perdón, quisiera hacer la aclaración. La suma de dinero va a ser en materiales. Por favor. Gracias. Vamos, una marchita con... ¿Más papeles?
Señores, vamos una marchita, vamos a sacarnos al trípode para romper el champán. A ver, entre la cajolera, Aide Villa, justamente. Nos haga el honor, la aceptación de romper el segundo champán. Buenas tardes con todos que estamos acá reunidos, acompañando en este ruedo. Como cajolera, la segunda, le voy a donar 500 soles. Primera piedra. También quisiéramos invitar a las señoritas, señora Le Pantera. No es obligatorio, sino es un honor también escuchar sus palabras en este acto que es de gran significado. Y después vamos a echarlo. Buenas noches a todos. Bueno, yo vengo de tan lejos, me he ido lejos, pero mi corazón se quedó siempre aquí, en San Lorenzo de Quinte, sobre todo en Yacuaz. Siempre vendré a ser presente. Mi voluntad con mi hermana Nora de 15 bolsas de cemento. Hacemos un llamado, tal vez alguna persona quisiera acercarse a los micrófonos. Es una, no es obligatorio, pero sin embargo, sus palabras serían de mucho aliento en este caso. Claro, claro. Muy bien. Señores, a ver, invitamos a algún caujelero, limantero, forma voluntaria. Ahí está mi prima, muy bien. Bueno, como cafetera, yo ofrezco 1 millar de ladrillos para que la obra siga adelante. Bien, bien. ¡Ah, Diana! A ver, si no hay otra voluntad, vamos a ya colocar la primera piedra.
yo creo que en este todos tienen que acompañarnos. No, pero pueden a la mesa. Claro, si no desean hablar, pueden acercarse a la mesa. A ver, ¿algún voluntario? Ya. Bueno, la emoción es tan grande, ¿no? Diría dicho que no solamente hay que pedir, ¿no? Sino también hay que dar. Yo modestamente me ofrezco a hacer gestiones ante las entidades públicas, privadas. Y si logro, muy bien. Y si no puedo lograr, bueno, me ofrezco también un millar de ladrillos. Claro. La foto para la prensa. A ver, una foto. La foto, ahí está la foto, Uber. Ya. Ahora prima. Ya. Prima. Vamos, tía. Para dar la buena suerte a la comunidad que hay que levantar. Foto. A ver, prima, bonita. A ver. Ya. A ver, que. Marcelita. A ver, Norita. Por ser hija de lorenzanos y acuacinos, voy a donar 10 bolsas más de cemento. Bien. ¡Bravo, Diana! A ver, acá viene lo fuerte. Buenas noches con todos. En nombre de mi señor padre Marcos Eduardo Villaflores, 50 bolsas de cemento. La prensa. Bravo, muy bien, gracias. Muchas gracias. Espera, de fondo. A ver. Gracias. Aquí falta echar su